Yo me fui a Estados Unidos en el 2005, más o menos. Mi máximo peso eran 120 kilos, me sentía mal, pero fue a Estados Unidos cuando le di un intento más. Me metí a ver, digamos, fuentes de información por la cual tenía acceso gracias a la universidad en la que hice mi maestría. Y me encontré con un grupo de personas que están con un enfoque nuevo. Hace un tiempo esto era bastante poco conocido. Y estas personas planteaban enfocar el tema de nutrición y ejercicio desde una óptica de biología evolutiva, ¿no? O sea, qué cosa, cómo evolucionó el hombre, qué cosa comía el hombre mientras evolucionaba y cómo ha cambiado la dieta hoy en día en comparación con nuestros ancestros, ¿no? Paleo, ¿no? En realidad es qué cosa no comer, nada más. Puedes comer lo que quieras, cuando quieras, como quieras. Básicamente, la idea es básicamente comer como un animal, ¿no? Comes cuando tienes hambre hasta no tener hambre. Entonces, lo único que tienes que hacer es estar atento a la composición de tu comida. Si uno elimina los cereales, o sea, el gluten, elimina los aceites vegetales industriales y el exceso de azúcar, ya estás bastante mejor que la mayoría de la población, ¿no? Lo primero que experimentas es ansiedad por comer azúcar o ansiedad por comer como que harina. Es lo primero que sientes cuando la cortas, ¿no? Que ya te indica que hay algo raro, ¿no? Cuando estás satisfecho, pero todavía te provoca comer azúcar, Como una adicción. ¿no? Es como una adicción, ¿no? Entonces, eso te dura 3-4 días, eso al final lo pierdes, se va. Y lo que sientes al comienzo es primero pierdes agua, te deshinchas, te empiezas a sentir bien, se te va el hambre crónico. La gente que tiene sobrepeso tiende a tener hambre crónico todo el tiempo, ¿no? Ese es un problema fisiológico, es un problema de comer mal, no es un problema psicológico en realidad. La idea no es imitar a los cavernícolas, la idea no es comer carne todo el día, la idea no es no es ser dogmático acerca de imitar al hombre de las cavernas, no. La idea es tomar al ser humano, a nuestros ancestros, como referencia para maximizar salud. Entonces, la premisa que yo manejo es la siguiente: mientras más te desvíes de tu dieta natural o mientras más alimentos foráneos incorpores en tu dieta, más probabilidades tienes de que algo vaya mal. El objetivo de este estilo de vida no es adelgazar, es maximizar salud. Por eso es que un montón de gente que empieza con eso y pierde peso, lo mantiene, porque te sientes tan bien que no quieres regresar a lo anterior. La idea es hacer ejercicios que estén alineados con nuestro diseño natural, ¿no? Con el tipo de ejercicio para el cual hemos evolucionado a realizar. Hay temas también de psicológicos, o sea, para maximizar salud tienes que minimizar estrés. El ser humano no está adaptado para tener tanto estrés todo el tiempo. Tienes que dormir bien, es muy importante dormir bien. Hay tema de ocio. Lo ideal es tener una vida con un poco de ocio, donde duermes bien, comes bien, haces ejercicio bueno para ti, ¿no? Mientras tu estilo de vida se acerque más a lo natural, en teoría deberías sentirte mejor, ¿no? A diferencia de los cereales, que son semillas de pasto, los lácteos son un alimento natural en el hombre, ¿no? El hombre es un mamífero que mama. Es un alimento al cual ya hemos estado expuestos. Y lo único que tienes que hacer es extender la tolerancia a ese alimento y adaptarte a consumir la leche de un animal distinto al hombre, una vaca, por ejemplo. Entonces, adaptarte a consumir lácteos de adulto es mucho más fácil que adaptarte a consumir una semilla de un pasto que nunca hemos comido, ¿no? El pasto son los cereales, ¿no? Que además están llenas de toxinas. El gluten es una toxina. La soya es una menestra, la soya es una leguminosa, ¿ya? La soya en particular es bien problemática porque es una fitohormona y le genera muchos problemas a muchas mujeres. Se supone que el consumo de soya eleva en 5 el riesgo de cáncer a la mama, por ejemplo, en mujeres. Y a muchas mujeres les genera problemas de infertilidad. Hay muchas mujeres que cortan la soya y no pueden tener hijos y de repente salen embarazadas, por ejemplo, ¿no? Pero la soya y las menestras se han glorificado porque tienen proteína vegetal.
¿Por qué? Porque como se había satanizado la carne antes, en los 50 en Estados Unidos se sataniza la carne. Dice, no, los productos animales son malos, ¿no? Que es mentira. O sea, el ser humano ha comido animales desde toda su historia. Por 200.000 años hemos comido animales siempre. Cuando tú satanizas la carne y tienes que consumir proteínas porque si no te mueres. Entonces ahí es cuando se glorifican las menestras y la soya, ¿no? Y el gluten, el trigo, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que la carne no es mala y te das cuenta de todas las toxinas que tienen las menestras y el trigo, ya no tiene sentido consumirlas. O sea, no hay... Una carne te da todo lo que necesitas y más en términos de aminoácidos de lo que te da un plato de lentejas o un plato de soya o un pan. O sea, no lo necesitas para nada.